un amigo de mucho tiempo a quien le tengo gran aprecio, gran cariño y gran respeto. Y tengo también un chin de cariño también, os digo, no un chin porque no caben tanto, con su hermana Clara, que es mi gran amiga. Así es que está con nosotros Francis de León, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas Seccional Duarte, con quien vamos a conversar acerca de temas interesantes sobre la maestría en comunicación que ayer nosotros anunciáramos acá en un video que presentamos. Pero además vamos a hablar también de elecciones, porque hay elecciones próximamente, ¿verdad, Francis? Buenos días, hermano. ¿Cómo estás? Buenos días. Y decirle, Amado, que a mí también nos une, a Francis y a mí, una amistad muy larga de su padre y mi padre. Sí. De trabajo y como amigo. Una figura. Buenos días, Francis. Buenos días. Qué bueno tenerte acá. Sí, buenos días. Muchas gracias por darnos la oportunidad de estar nuevamente con usted. Así es. A su disposición. Bueno, vimos con júbilo y muy interés y mucho interés que la UAS estuviera anunciando de viva voz del ministro, el director. Sí, ministro, bueno, directores del ministro y la rectora estuvieron el ahí, ministro de Ciencia y Tecnología, Franklin García, y se está dirigiendo hacia el sector comunicación, y fíjate que necesitamos orientación y preparación, porque hoy día con las libertades, y veo que después vamos a hablar de eso, si ustedes están haciendo algo para controlar el acceso a los medios de comunicación de personas sin la debida preparación. Pero primero quiero hablar de eso, de la importancia que tiene y cómo tú lo proyectas el hecho de que se preparen a los comunicadores en una maestría. Bien. Bueno, la verdad que para San Francisco de Macorís y la región ha sido y es un gran paso de avance esta maestría en comunicación estratégica y relaciones públicas que llega aquí a la región del Nordeste, la primera que llega sobre todo en el área de comunicación, una maestría que tenía ya aquí aprobada en nuestra universidad en el CURN de 2 años, que ahora ya entonces es que gracias a Dios es que pretende o ya va a comenzar. Sí. Y viene a comenzar, reitero, favoreciendo a los profesionales de la comunicación de la región. Tenemos en la maestría comunicadores de Nagua, de Cotuí, de La Vega, de Salcedo y de aquí, de San Francisco de Macorís, que nos da la oportunidad, sobre todo, para que en estos tiempos en el que las cosas han cambiado y que se sigue demandando de los profesionales que sigan creciendo, que se sigan formando, porque eso abre puertas, le da otras oportunidades, y sobre todo en comunicación, que sabemos que en países como el nuestro, el que vive de la comunicación de manera honesta, pues no muere con fortuna, sino que vive de su trabajo día a día. Entonces, el capacitarse, el prepararse, abre otras puertas que le da oportunidades a los profesionales de aquí del área de la comunicación en San Francisco de Macorís y en la región del Nordeste. Francis, ¿qué criterio, cuáles requisitos se utilizaron? Porque ya se dieron, ya se otorgaron. Para participar, o sea, ¿qué se necesitaba? No, el principal requisito era ser profesional de la comunicación. No importa ser periodista, que fuera mención periodismo o mención relaciones públicas. Sabe que hay dos menciones. Que un locutor, no podía participar. No. Ah, muy buen dato. Bueno, si es profesional, pues sabe que aquí la locución no se hace a nivel profesional. Y no. Para poder hacer maestría, que tener el título de grado. Por ejemplo, Francis, perdón que te interrumpa, para aclarar, Francis es locutor, obvio es profesional, en el caso mío, hubiéramos podido participar. La maestría tiene un perfil que va con relaciones públicas, más un poco a la gente de marketing también, aparte de los comunicadores, exacto, a la gente que trabaja en mercadeo, también tiene el perfil. Y ya la universidad también, en esos casos, por ejemplo, la beca era para periodistas, pero la universidad tiene la potestad porque también es abierta. Cualquiera, exacto. Tú vas y te quieres inscribir y se encaja en el perfil, de acuerdo a lo que tú haces y tienes la licenciatura, pues también te puede inscribir. O sea, en la maestría, que no hay limitaciones. Ya. Pero perfecto, ya eso lo tiene determinado y definido la unidad de posgrado de aquí, de la universidad. Entonces, ¿esto le va a ser otorgado becas? Sí, nosotros, el Colegio de Periodistas,
recientemente realizó un convenio con la MESI, en el que la MESI se comprometía a dar facilidades a los periodistas con diplomado, con doctorados y con becas. Y nosotros aprovechamos, como seccional Duarte, ese convenio entre la MESI y el Colegio de Periodistas, y entonces comenzamos a hacer la gestión y las diligencias pertinentes. Nos pusimos en contacto inmediatamente con Mercedes Castillo, con Aurelio y con Olivo, allá en Santo Domingo. Hicimos las comunicaciones. Igual aquí entonces nos comunicamos con los compañeros que estaban interesados, que tenían que es un gran compromiso que hay, y le decíamos inclusive que hay parte de los acuerdos es que si usted está interesado en hacer la maestría, sabe que tiene que terminarla, porque es una inversión que se está haciendo. Y no quitarle la oportunidad a otro. Si usted va a mitad de camino y se retira, entonces usted tiene que pagar el dinero que se está invirtiendo en usted. Pues a menos que se justifique la salida, que pase algo, salud. Así es. Algo justificado. Sí. Una pregunta. Y esa parte entonces aquí hicimos ese equipo de trabajo, nos costó mucho, mucho esfuerzo. Sí. Agradecer también a Miguel Medina, director de aquí del centro, que también nos convertimos con él en otro frente. La verdad es que tuvimos que abrir varios frentes, desde la capital, desde aquí, otros amigos en común de la capital, hasta lograr llegar al ministro, plantearle la necesidad que era para la comunicación en San Francisco de Macorís y sobre todo que se estaba beneficiando a la región del Nordeste. Una pregunta, ¿la maestría ya está montada o se está recibiendo los expedientes para las inscripciones o ya está todo, está el cupo lleno? ¿Cuál es la situación en ese sentido, desde el punto de vista administrativo? La maestría ya está montada. Ok. Ya comienza el martes 3 de agosto. Ah. A las 6 de la tarde es la apertura con una conferencia, y desde ahí entonces iniciarán los tres grupos que hay a nivel nacional: un grupo en Santo Domingo, un grupo en Santiago y el grupo de aquí de San Francisco de Macorís. ¿Cómo no? Ya a partir, simultáneamente, porque vía las redes, vía, sí, es virtual. Vía virtual, que se va a hacer ya el inicio, y va a haber una conferencia que tiene que ver con comunicación y política latinoamericana, con un argentino llamado Mario Riolfo. Esa es la apertura. Sí. Esa es para la apertura. Pues a no llegar ese link. Es una conferencia abierta. Sí, una conferencia abierta. Y ahí ya con esa parte, con esa experiencia de ese argentino, Mario, pues comienza entonces esa parte, un aprendizaje de la comunicación ligada un poco al mundo político aquí en América Latina. Todavía me imagino que hay cupo, no sé si habrá cupo todavía abierto, ya esa para otras personas que quieran ingresar, que estén interesados, ya eso lo maneja la UAS, que es la que sabe el límite de los grupos, hasta cuánto manejan en términos de cantidad. ¿Cuántos periodistas o del área tienes el dato, Francis? Nosotros ¿cuántos captaron ustedes? Nosotros sometimos 35, después el último día me llamaron dos más, hicimos una cartica y llegamos a 37, motivamos al ministro y fueron aprobadas las 37 becas. Para los 37 Francis, periodistas, de aquí algo, la primera vez que se da el proceso. Bueno. Y eso hay un antes y un después, así me lo decía el ministro, con esta apertura, estas facilidades que nos han dado a nosotros. Son iniciativas que hay que valorar y qué bueno que estén haciendo el trabajo, que se hayan dado estos acuerdos entre instituciones y el gremio y por supuesto en la universidad, la MESID. A nivel nacional, ¿cómo está el gremio? No sé si la Federación de Periodistas, no sé si... Un colegio. Sí. ¿Qué trabajo están haciendo? Por ejemplo, vemos esto, que es muy valorado y muy positivo. ¿Qué otras cosas podría decirnos que estén encaminadas? O como... Bueno, aquí en la seccional Duarte, nosotros ahora mismo estamos dándole seguimiento al proceso de construcción de la Casa Club, que es uno de los sueños más anhelados del área de la comunicación. Tenemos unos terrenos donados por el ayuntamiento desde el año 89, y desde esa época para acá, todas las directivas que han pasado han tenido la intención de querer hacer algo con eso. Hemos entregado propuestas al presidente de la República, también al Ministerio de Obras Públicas, para ver si logramos que se nos construya la Casa Club. También estuvimos en el ayuntamiento recientemente pidiéndole que nos donen 2.500 metros más de terreno en la misma área que tenemos el terreno para la Casa Club, que son
unos 10.000 metros que hay ahí que todavía están sin utilizar, porque también estamos gestionando un proyecto habitacional para los periodistas aquí en San Francisco de Macorís, con la facilidad que está dando ahora mismo el gobierno con relación a las viviendas. Entonces, son de los planes. También tenemos por ahí un acto muy interesante, que es reconocer a una parte de los periodistas de aquí de San Francisco de Macorís, que durante mucho tiempo han dado su servicio. Tenemos la medalla al mérito, en coordinación con la dirección de allá de Santo Domingo. Y también la premiación del primer concurso que se hizo aquí, de la seccional Duarte, con el tema COVID. Y ahí vamos también a premiar a las personas que hicieron su trabajo. Ahí también lo vamos a aprovechar. Son de las cosas que tenemos en carpeta. Qué bueno. Ya la gestión mía termina ahora en agosto. Ya el concurso terminó, ¿no? Un concurso de ensayos. Sí, ya terminó. Pero ya terminó. Sí, pero vamos a hacer la premiación. Vamos a aprovechar esos dos eventos. Perfecto. En agosto. La medalla al mérito y también para entregar el premio a los que ganaron. Hay una cosa. En una ocasión creo que te hice la pregunta y a mí me preocupa por la... en la forma que muchos comunicadores utilizan en estos medios, tanto radio como televisión, sin importarle las formas. Y incluso los más estridentes son los que más rating toman, porque hay una población que parece ser, se interesa por el que llama a un funcionario ladrón en su cara, sin importar que eso es una percepción propia o que se haya dicho y está en proceso una investigación y no le importan en tener esa... pero también que hacen la vez de periodistas, porque nosotros estamos claros que somos abogados, aunque Amado es periodista, nosotros somos comunicadores en razón de la materia que manejamos y porque tenemos un historial en la política. Me permite exponer aquí y utilizar este medio, pero yo lo hago con todo mi cuidado y respeto, así no otros. Entonces, ¿quién controla esto? Incluso, mira ese DJ que vino y hizo todo lo que hizo. Tiene frases que solamente a lo que él se la manda a decir es que le gusta. Pero yo entiendo que un locutor no debe hacer eso cuando uno tiene un origen, que la locución debe de tener una capacidad de conocimiento general y sobre todo un respeto por ese micrófono. ¿Qué hace el colegio? Bueno, nosotros como colegio es una de las preocupaciones constantes, es una lucha constante de la que nosotros tenemos. Aquí en San Francisco de Macorís recientemente nosotros elaboramos un documento, lo entregamos al general, entregamos a la fiscalía, entregamos a la gobernación, con relación a esos mismos comportamientos de esas personas que andan en la calle con una cámara, con un distintivo de prensa, pero que utilizan eso mismo para hacer una práctica inadecuada de lo que es la comunicación, y la gente cree que son periodistas. Sí. Nosotros inclusive le estábamos hablando para que en algún momento se reabrieran algunos casos de investigación, preguntarle a esas personas que andaban ahí que para qué medio trabajaban, que quiénes eran, inclusive que se investigaron, porque hay denuncias de personas que están hasta vinculadas con actos que riñen, ¿verdad?, con lo que son la buena costumbre. Y la gente entonces, desgraciadamente, lo ve en la calle y cree que son periodistas, y eso va en contra, reitero, del buen ejercicio que se hace, quien conoce y vive quizás eso sea de esta profesión, sí. Y entonces ahí sería la justicia la que tiene que actuar. Pero aquí tenemos una debilidad institucional demasiado grande, Francis. Uno le da la información, le dice que investiguen. Y hay una complicidad por parte de las autoridades, porque esa misma gente que tanto lo día en el cuartel, que tanto lo día en esos sitios, también se presta para chantajear y para publicar cosas. Bueno, han ayudado a condenar gente. No, eso es permanente. Inclusive en el documento que nosotros publicamos, le echamos... eso es peligroso, que la población prohibido. Oigan esto. Eso está prohibido, usted presentar a un agente, lo sabe Amado, que abogado también tú, un agente ante los medios de comunicación, hasta que no se demuestre en un juicio oral contradictorio de que sea inocente o que sea culpable. De hecho, y aquí la policía le saca preso a esos muchachos
para que lo interroguen. Claro, mira. Y esos interrogatorios se convierten inclusive después y ayudan, lo ven, hay que lo editan, hay que lo venden, e inclusive obstruyen el proceso de investigación que tiene después la fiscalía conjuntamente con la policía. Entonces, hay, en cierto modo, nosotros emitimos la preocupación, nos reunimos con las autoridades, pero esa complicidad nosotros no la podemos detener. Mira, porque ya es una responsabilidad que escapa a nosotros. Pero siempre hemos estado permanentemente preocupados porque eso lamentablemente empaña el buen ejercicio del periodismo. Mira, en el primer gobierno de Leonel, él dictó un decreto prohibiendo eso, que se presentara, y luego en la constitución del 2010 se estableció. El tema aquí es que hay un sesgo, hay una línea divisoria muy fina entre libertad de expresión y la labor de comunicación y periodismo. Quizá una solución podría ser que a partir de algún momento, con una modificación a la ley que crea el colegio o con una ley especial, se prohíba el uso genérico de la expresión prensa en los carnets de identificación y se distinga periodista, comunicador. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un comunicador. Nosotros somos comunicadores, yo soy periodista, pero ustedes dos que no lo son, son comunicadores y no se les puede prohibir el hecho de que puedan expresar sus ideas. Ahora, porque ir también, a recoger la fuente, ir a una... Debe hacerlo el periodista. Ahí se hace la separación, correcto, diciéndole en un carnet, este es periodista y este es un comunicador, y sabiendo cuál es la calidad de uno o de otro. Quizás eso podría ayudar un poco, tú veas, que en el futuro la cultura varíe, porque eso de prensa, todo el mundo, llegó la prensa, y a lo mejor es un camarógrafo que no sabe ni quiero cómo se escribe la palabra. Quiero escuchar el parecer de Francis en torno a una situación que se ha dado en algunas ocasiones con el tema de los muchachos que tienen páginas de, en las redes, páginas web, y que se han hecho, vamos a decir, de alguna forma famosos en los tiempos de toque de queda, que han conseguido muchos seguidores y que llegan a mucha gente. Eso es una realidad que tenemos, que llevan información más allá de cuál o cómo sea, pero llevan información y la gente los consume. Y en San Francisco se dio una situación, un momento determinado, con lo de que no podían salir en los horarios de toque de queda a grabar. De hecho, en estos días el general salió en los medios, ellos quejándose de que no querían permitirle entrar al cuartel para las informaciones. Se ha dado con el tema del hospital también en otras ocasiones. ¿Cuál debería de ser el manejo con estos muchachos que no son tal vez periodistas o no son locutores avalados por espectáculos públicos, que no están en un medio de comunicación, pero que a través de redes ejercen este o hacen de este ejercicio de llevar información? ¿Qué tú nos puedes decir al respecto? Mira, cuando hubo el otro día la bulla en el cuartel, fue precisamente, nosotros fuimos como colegio, nos reunimos, entregamos el documento al general, con la misma situación de presentación de los presos, que es algo que es ilegal. Y yo le decía a uno de esos muchachos, y si fuera un hermano tuyo que están presentando, que tú ya estás condenando, como ha sucedido, gente, es muy terrible. Gente que lo agarran y lo obligan a veces a decir que hicieron cosas para tener primicia de algunos programas, y después entonces salen a la sociedad y ya todo el mundo ya lo rechaza. Entonces no pasa nada, porque lo presentan, pero después nadie, cuando salen inocentes, después nadie dice, no, miren, el muchacho es inocente, ya se quedó así. Entonces, ahí nosotros también, en esa parte con los muchachos de la página, nosotros igual le hemos dicho que nos hemos acercado a ellos, inclusive a algunos de ellos, para tratar de ayudarlos. Mucha gente que son analfabetos, que no saben cómo hacer una redacción, que no saben cómo hablar, que no saben cómo eso hacer, puede ser cómo una hacer alternativa, una pregunta. Pero ya tenemos encima el problema. Y así, óyeme, es esto. Ya eso puede ser una alternativa, que es lo correcto. Incluso, yo diría, te voy a dar un dato. Yo sé que aquí se pavonean y hasta te miran con el hombro porque dicen ser periodistas. Personas que cuando se formó el colegio de periodistas quedaron como periodistas sin haber estudiado la carrera. Y tienen el título y son periodistas porque tienen carné. La ley dio esa facilidad porque... Pero yo creo que esa facilidad la ley tiene en dentro, que le dan un tiempo para que cursen la carrera y tengan la licenciatura y ahí corrigen. Imagínate tú negarle la condición de periodista a Richard, a Ricardo Rojas Espejo.
por un, bueno, que no había egresado de una universidad. Ricardo era un lápiz. Era un lápiz. Pero fíjate la época donde Ricardito, nuestro hermano, que en paz descanse, y amigo Ricardito, son otras cosas, porque en ese momento... Francis se está yendo muy profundo, porque imagínate lograr eso, sí, ahora. Pero creo que lo pasa lo mismo con las leyes que han ido profesionalizando. Y creo que eso resolvería parte del problema que tiene hoy ustedes, el sindicato, el colegio, lo vamos que sea. A ver. Francis, ¿qué dices? Sí, no, bien, nosotros, reitero, en esa parte tenemos, reitero, esa preocupación. Y como no podemos controlar. Exacto. Porque nadie puede controlar que tú tengas un canal de YouTube, no, claro. Que tú tengas un blog. Ni que esté en un medio de comunicación. No, no controla, ni tampoco puedo controlar a la persona que está detrás de eso. Decir un perfil, no, el que uh-huh. trabaja no tiene que tener un perfil así para poder tener una cámara. Lo que tratamos a veces es eso de acercar, para que okay. traten de hacer una comunicación que valga la pena, para que hagan un trabajo que pueda ser serio. Y estamos a la disposición de ayudar, de darle cursos de redacción, de cómo manejarse, cómo pueden hacer una pregunta. Porque la verdad es que hay muchos muchachos que son analfabetos, que no saben ni siquiera sí. escribir, yo creo que ni su nombre. Son autodidactas que manejan la cámara, manejan el Instagram y las redes. Una idea que se me ocurre quizás es que el Colegio de Periodistas puede publicar un código de ética para el ejercicio de la comunicación, sí, que abarque no solamente el periodismo tradicional, sino también el nuevo periodismo, que es el periodismo de redes sociales. Sí. Eso sería interesante, porque le está dando unas pautas sin violentarle sus derechos fundamentales de libertad de expresión. O sea, quizás sea una forma de buscar, ¿verdad? Un punto medio, Francis. Sí, sí, que, son buenas ideas, sí. buenas propuestas, que nosotros estamos abiertos. Proponle a nuestro común amigo Olivo. Estamos abiertos. Olivo es franco macorizano. Sí. Lo que pasa es que tiene muchos años de experiencia. Así es. Francis, pero yo siento que el gremio, el colegio, no suena irónico, porque estamos hablando de... Un gremio que agrupa comunicadores o periodistas. Lo que pasa es que todo el que maneja unas redes ya lo está ocupando. Pero como que no se siente, Por ejemplo, tuve el colegio... médico. Hablando a colegio médico, asociación de profesores que están en los medios. Los abogados están por problemas que salen con lo que hay en ese colegio de abogados. Pero el gremio precisamente de comunicadores, de periodistas... Los abogados es por problemas. Sí, por problemas internos es que están en el tapete, no porque han asumido su... ¿Qué? ¿Cómo que pasa? Ay, porque deberían ustedes estar en el tapete de todos los días, por lo menos a nivel nacional, tal vez. Bueno, lo que pasa... Irónico. Uno se maneja mucho ya a través... Usted sabe que el problema de las redes, uno tiene diferentes grupos a través de las redes. Y todas las cosas que pasan, nos manejamos a nivel de redes. Aquí, por ejemplo, una comunicación algo que sucede en San Francisco de Macorís, nosotros tenemos un grupo donde están todos los secretarios generales del país, mando la información y el país entero se sabe difunde. Y se difunde lo que está haciendo aquí en San Francisco de Macorís, el Colegio de Periodistas. Okay. También igual con el sindicato, tenemos así las redes, tenemos los grupos propios aquí del Colegio de Periodistas. Uh-huh. Y quizás aquí en mi caso, no soy muy dado quizás a la mucha publicidad en los medios y esas cosas, pero sí, la verdad que bueno, hemos estado haciendo nuestro trabajo. Muchas gracias, señores, a Francis de León por estar con nosotros.